El arte de Mozart nos conduce al cielo para escuchar la música de las esferas. Con la música de Beethoven, en cambio, descendemos al infierno, donde se desatan las pasiones. No necesitas ser músico profesional para apreciar la música de Beethoven, porque creó un lenguaje que sacude los sentimientos y llega directo al corazón. Beethoven creó un nuevo lenguaje emocional con tres elementos básicos. Con estos recursos nos presenta una narración musical. ¿Qué es lo que narra? Cambios emocionales. Cada ejemplo elegido muestra tendencias que podemos encontrar en otras composiciones. Ahora sentirás cómo Beethoven descargaba sus frustraciones en el piano. Thank you.
Los comentarios de la obra que escuchamos son impresiones subjetivas. Cada uno puede definir las emociones según su sensibilidad, pero lo que no podemos evitar es sentir la corriente emocional que nos propone Beethoven. Ahora vamos a observar cómo en varias composiciones Beethoven utiliza cuatro toques para crear diferentes climas musicales.